querido oh, fútbol. Sonríe, oh, Vini. Baila, disfrutalo contigo, Vinicius. Vinicius se convirtió hoy en el futbolista más joven en anotar en dos finales de Champions. E aí, galera, beleza? Bora dar uma olhada aí como que foi a reação dos espanhóis, com a narração também da TV Argentina, dessa vitória do Real Madrid por 2-0 contra o Borussia Dortmund, com o gol do Vinícius Júnior, né? O Vinícius Júnior é muito favorito à bola de ouro, e os espanhóis também já estão pedindo o Vinícius Júnior como o melhor jogador do mundo, né? Comenta aí já o que você achou dessa final, se o Vinícius Júnior merece ser o melhor do mundo nesse ano, e se também ele vai ser destaque na Copa América também. Já deixa o seu like, inscreva no canal, tamo junto, valeu, e é nóis, galera, bora pro vídeo. La tiene Vinícius, viene mirando el centro del ataque para ver por dónde puede continuar, la punteó por un lado de Matt Hummel, va para el otro, Rierson está firme, pero Vinicius va y Hummel siempre te llega, si no llega en la primera instancia, en la segunda, tiro de esquina para Real Madrid, porque Vinicius sigue siendo el tipo más peligroso, lo que le acaba de hacer a Rierson, pisando la pelota, parándose arriba del balón y después de taco tirándole el caño con la otra pierna, lo que le acaba de hacer a Rierson. Impresionante. Kroos le va a volver a pegar. Emparejó en tiros de esquina. Real Madrid viene el centro de Toni Kroos. Carvajal. ¡Gol! Tiene que girar. Match se la tocó al medio. Increíble regalo. Bellingham soltó para Vinicius. Casi gol, casi gol, casi gol, casi gol, casi gol. Y fue gol, 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 y fue gol. Inconcebible de Madsen, tocando la pelota pésimo al medio, se la regaló Bellingham, y Bellingham, lamentando acaso en sus más íntimas fibras hacerle esto al Dortmund, le dijo a Vinicius, tomá, tomá y hacé lo que vos más sabés, y Vinicius con el 7 en la espalda, como Cristiano Ronaldo diciendo, yo estoy acá, eludió la marca que era del arquero, la resistencia que podía ofrecerle para meterla en el fondo del arco. Vinicius dice que Real Madrid 2, nada para el Dortmund, tiene un aroma a tremendo golpe de nocaut. Solo Kobel resistía para que esta final no esté terminada. Un error grave de Madsen, incomprensible para la jerarquía del partido, para una final de Champions, para la jerarquía del rival. Sí, si hay alguien que sabe capitalizar este tipo de errores es el Real Madrid. Madsen jugó al centro a la nada, se la regaló a Bellingham, asistencia para Vinicius, no le pega bien, le da mordido el brasileño, pero en esa acción es lo que termina sacándolo por completo de foco al arquero, a Kobel. Vinicius termina como goleador del Real Madrid en esta Champions, ya la había anotado a Liverpool en la final de 2022. Vinicius se convirtió hoy en el futbolista más joven en anotar en dos finales de Champions. Otro de un gran momento, creo yo, Germán, la gran ilusión de Brasil, ¿no? De cara a la Copa América que viene. Sí. No abunda mucho para ilusionarse en este Brasil 2024. Bueno, sin dudas, mucho pasa por Vinicius. Allá va por izquierda Vinicius, dejó que la pelota pase por debajo de sus pies y se va por izquierda, encara Vini, va por aquel lado, Rierson, Vini, corner, qué bien Vini, corner, se encendió Vini, sonríe. Escucha. Vini, samba, baile, no, Vini, diviértase, no. Vinicius, tiro de esquina, lo que hizo, oh. Uy, el caño que tiró Vinicius, con el balón. Uy, qué caño que tiraste, Vini, que viva el fútbol. Sonríe, Vini. Disfrutamos contigo, Vinicius. ¿Y por qué no pensar que viene tras este córner el gol de la Champions? El centro de Kroos. ¡Carvajal! Y ahora atrás. Y de cabeza la gloria. Y de cabeza.
cabeza a la 15. Carvajal para emocionarse toda la noche. Los que están en Wembley, los que están aquí en Madrid, los que están en todo el país. Carvajal y un cabezazo espectacular. El Madrid, siempre el Madrid. El Madrid contra todos. El Madrid. El Madrid por la 15. El Madrid. 21 minutos. Man, se la regala para Marín. Ahí está. Mira que tu gol vino. Minuto 83, solito, solito y solo. Ahora mira el cielo y agradece. Vini, Vini, todos los flashes van con él. Vinicius Junior marca. Señoras y señores, se termina esto en minutos. Y el Madrid otra vez con la gloria. Y el Madrid otra vez con la Champions. Y el Madrid otra vez rey de Europa. Vinicius solo con zurda define. Dortmund 0, Real Madrid está a punto de ser levantada. Va a entrar Lucas Vázquez, se va a ir Vinicius. Se va a marchar Vini Junior. Dos minutos para el final. Otra vez los flashes van con él, que levanta los brazos y mira la grada y se toca el escudo y se lo besa y todo el madridismo le agradece. Gracias Vini, gracias Vini una vez más. Gracias Vini otra vez, porque con un gol suyo en la final el Madrid se está consagrando. Y el abrazo con Ancelotti también. Entra Vázquez. Y el córner, la jugada del primer gol. El balón de oro. Y rezando el balón de oro ya Vinicius. Ahí está el balón de oro. Y sí, ahí ya tiene nombre. Y sí. Mbappé en su casa diciendo, ¿yo qué hago? ¡Oh, amigo mío! Solo puede empeorar. Solo puede empeorar. No te digo, ¿Para qué me has fichado? No te digo que me lo mejores. Empátamelo. Empátamelo. Igualamelo. Si no gana 16, es un fracaso Mbappé. Hombre. Hoy, si llegase Mbappé hoy tendría que ser reserva en el Real Madrid. No tiene sitio. Hoy no puede tenerlo. Campeón de Liga, campeón de Champions, tendrá que esperar su momento. Si no he firmado, yo todavía hago la misma. Evidentemente. Se va al Barça. Me echa atrás, yo también. Que se lo piense dos veces. Que se vaya ahí, que se vaya al restaurante con Sergio Ramos y luego decida. Faltaba Tchouaméni. Mira Kepa, Kepa súper implicado, Tchouaméni le viene bien. Está la típica, corner tonto que acaba en gol. Dale, Romero, ya verás. Ahí está Toni Kroos, la vuelve a poner Toni Kroos, remata Carvajal. Sabe, de córner tonto puede venir el gol y la pelotita para adentro. En el momento en el que estaba creciendo el Real Madrid, el balón de Toni Kroos, que había avisado con un saque de falta, la acarició. Y en el punto de penalti, Imperial saltando a la corta como si fuera prácticamente delantero centro en un remate de killer. Carvajal, que deja con el molde a la defensa del Borussia, que mide, que salta, que gira y que pone con un remate espectacular fuera del alcance del cancerbero Colbert. Pues ha sido un éxito. ¡Ojo el error! ¡Vamos, están muertos! ¡Ojo el error! ¡Bellito para el segundo! ¡Va a poder el remate! ¡Remate! ¡Vini! Y Bellingham, nada egoísta, todo.
todo lo contrario. Bellingham en horizontal, la pelota para Vinicius. Me mata Roncero, pero merece la pena porque la bola le cae al brasileño y dentro del área. Primer toque, segundo toque de zurda. Nada puede hacer Kobel y da la sensación de que sentencia la gran final. El Real Madrid, otra vez cuando parecía que sufría, fue capaz de remontar lo que estaba pasando en el terreno de juego. E tá aí, rapaziada, comenta o que você achou das reações espanhóis da narração argentina sobre esse jogo aí do Real Madrid com a vitória, né, conquistou mais um título aí, 15 títulos Real Madrid da Champions League, não é pra qualquer um. E o Vinícius Júnior fazendo seu segundo gol numa final de Champions League, sendo artilheiro do Real Madrid, sendo o jogador mais decisivo, mais que decide jogadas, participa de bastante gol. E é muito bom ver isso, porque é um brasileiro, né? Finalmente aí, temos um brasileiro que pode ser destaque e pode ser o próximo melhor do mundo, né? Na minha opinião, já vem falando muito tempo que ele é o melhor do mundo. Não tem comparação com o Bellingham. Não tem, rapaziada. O Bellingham não tem velocidade, não tem drible. E pra mim, tipo, o Vinícius Júnior tem tudo isso, né? Pra mim, eu penso assim, se o Bellingham não faz gol ou não dá assistência, pra mim, tipo, não tem nem parâmetro pra comparar com o Vinícius Júnior, né? Então, o Vinícius Júnior aí decidindo também mais uma final de Champions League, né, pro Real Madrid. Entrando aí na história, né, sendo o jogador mais novo a marcar em duas finais aí de Champions League, né? Acho que até passou o Messi, se eu não me engano. Comenta aí, rapaziada, o que você achou das reações dos espanhóis, da narração argentina. Comenta aí se ele consegue esse título da Copa América com o Brasil, se ele vai ser o destaque também na seleção brasileira. Comenta se ele vai vencer essa bola de ouro ou vai acabar perdendo, né, pra Bellingham ou Mbappé, não sei. Mas depende muito da FIFA. Se inscreva no canal, deixe seu like, tamo junto, valeu e é nóis, galera. Até o próximo vídeo. Valeu, rapaziada.